bienvenidos a un nuevo podcast de Cinema Inferno. Podcast bastante especial. Tengo aquí a Jorge Negrete de nueva cuenta, pero ahora vamos a hablar nada más de lo que acabamos de ver. No tiene tanto que terminó el Festival de Sundance. ¿Fue tu primer Sundance, Jorge? Sí, ¿no? No, o sea, habías ido a Toronto, pero Sundance nunca fui. Bueno, nunca había sido antes de la pandemia, ¿no? Como tal. No. No era la primera vez que me aventé el chistecito de acreditarme a Sundance y pues tuvo resultados muy mixtos, debo decirlo, pero la verdad, con muchas comodidades, con muchas cosas muy buenas en cuestión como de la plataforma, de la cantidad de títulos como ofrecidos, ahí no tenemos queja ya, ahorita platicaremos de las películas. Sí, digo, también yo es de estas cosas que fuera del aire me estaba contando todos mis problemas técnicos que tuve durante Sundance. Pero que, ¿no crees que fue por culpa de tu proveedor de internet? No por este... No por el festival, y que creo que es tendencia a cada rato ya esto de Easy. Fui una de las víctimas. Pero suena medio raro, como quejarse de un festival que de todos modos yo no iba a ir. Yo no planeaba ir este año ni el año pasado a... ¿Qué es Utah, no? A Park City o a Park City, Utah, ahí en Colorado. Ajá. Sí. O sea, sí me atrae como la nieve y se ve que está bien chido. Obviamente un festival clásico, ¿no? De ahí salió Tarantino, de hecho, ¿no? O sea, le debemos a toda esa camada, ¿no? De cineastas independientes noventeros. Pero por alguna razón nunca había sido como esa prioridad de voy a juntar mi lana y este año voy a gastar en irme a Sundance. No sé por qué, ¿no? Creo que tú yo tampoco, ¿no? Cannes, ¿no? Toronto. No, creo que lo que pasa con Sundance es que no tiene mucho realmente, que ya tienen como una sección más orientada precisamente como a cine de género, funciones de medianoche, todo esto. Porque pues conocemos a Sundance de su consolidación, como decías, ¿no? De los cineastas independientes antes de los 90s, a finales en los 80s, que eran, digamos, como más radicales. En los 90s, que fue como más, un poco más mainstream. Y ya llegando a los 2000s, que fue así como la consolidación de lo que todos ahora conocemos como el estilo Sundance, ¿no? Que, el indie, ¿no? El indie. Ajá, justo, ajá. Como la consolidación del indie. Y pues creo que ni a ti ni a mí son cosas que nos interesan como particularmente. Entonces así como que el prospecto de ir hasta Utah, que dicen que también es bastante caro, ver películas de ese corte, no era algo que nos llamara mucho la atención. Ahorita, justo yo tenía así, tal cual la misma idea de Sundance, así como el cine indie y todo. Pero justo ahorita que estaba haciendo, y ni siquiera antes de, o sea, ya que entramos a cubrirlo a distancia, ahorita más bien para el podcast, estaba haciendo ahí como leyendo unos artículos y todo, pero sí está muy ligado al terror. Curiosamente, a pesar de que no parece, de ahí surgió el proyecto de La Bruja de Blair en el 99, ahí se proyectó por primera vez en Sundance. Y no solo eso, o sea, toda ahorita la camadita que ahorita estamos viviendo del art house horror, el elevated genre, todas esas cosas que precisamente es como más medios como Indie Wire o más cosas más mainstream, surgieron, o sea, a Sundance le debemos The Witch en 2015 y The Babadook en 2014. Que son como las dos películas que creo que marcan, sobre todo The Witch, ¿no? Es como que la que marca la tendencia. Y luego estuvo Mandy, por ejemplo. Creo que más bien era... O sea, ahorita que he estado viendo, también llevaban varios años ya haciendo esto de Midnight. Quizás es muchísimo más famoso Midnight Madness, ¿no? En Toronto. Ahí sí, o sea, si me preguntas antes de lo de Sundance y todo, pues hubiera preferido ir a Toronto, ¿no? O sea, precisamente porque el Midnight Madness como que tenía más, pues más peso mediático en ese sentido.
pero se me hizo curioso de que de alguna forma mucho del terror así de la pauta que estamos viendo actualmente se lo debemos a esos güeyes de Utah. Ahí empezaron a inflar Hereditary, también surgió ahí, o sea, los dos ahorita, Robert Eggers y Ari Aster, ahí los empezaron a inflar, ¿no? Ahí empezaron como todo, digo, a mí me gustan y considero que son grandes directores y todo, digo, inflar como en el lado más mediático, ¿no? Precisamente el elevated genre, el art house horror, ¿no? La nueva ola de terror artístico, va ligado a Sundance. Sí, o sea, es lo que te decía que eso realmente no tiene como mucho, pero yo había olvidado la parte que decías de la bruja de Blair. Y digo, ya tendríamos que clavarnos mucho como en la historia del festival para ver que seguramente no son únicamente esos fenómenos, sino que ha habido Hay seguramente varios. como y que ahorita pues ya en los últimos, pues sí, entonces podemos decir que Sundance prácticamente hizo rentable a A24, porque a Ajá. partir de ahí como el boom, y ahora ya cosa que saca A24 es prácticamente garantía de dinero en el banco para ellos. Entonces, Es que supongo que creo ahí que sí se se... van transformando. Sí, A24 tiene como esta ondita, como criterio, ¿no? Para nuevas generaciones, como que nada más ven el logo Y y ah, no. Sí, o sea, ajá, es como perdida. ya hay algo ahí asociado como a la marca, Ajá. digamos al estudio, que ya obviamente jala de entrada como a un sector muy, muy específico, digamos, del público, de los espectadores, pero que es bastante, bastante grande. Y tiene sentido, o sea, ¿por qué todo esto surgió de un festival así? Porque cuando empezaron, digo, Ron, no estoy seguro si empezó en Sundance, pero Toronto, que va como de la mano en ese sentido, de que de pronto se encontraban estas películas de género con audiencias que no estaban tan acostumbradas, ¿no? A cosas más extremas, ¿no? Y de pronto las empezaron a inflar como... Esto es el fin del mundo, ¿no? Es la película más controversial. Es que sabes qué pasa también, o sea, es también mucho de lo que pasa en el circuito festivalero. Por ejemplo, ahorita mencionabas Ro y hace rato que mencionabas Mandy, ambas se estrenaron primero en Cannes, en secciones paralelas, pero tuvieron su estreno allá y ya después llegan, digamos, como pasan por Toronto, por Midnight Madness y ya después se presentan en Sundance. Ya digamos que de Sundance es como el último paso antes de ya como dar el brinco a las ventanas más amplias de distribución. Entonces ya cuando llegan ahí a Sundance ya están así como No, bastante, bastante creo que hypeadas. es al revés, Jorge. Creo que es al revés. Creo que, al menos Mandy, creo que sí surge ahí. O sea, sí surge No, en Sundance. ¿Mande? chécalo, chécalo, Según Mandy. yo, Mandy surge en Sundance y de pronto da como el... O ya es de la... Es más bien... Entonces pasó que en Sundance 19... Después de Sí. 2018, ah, bueno, quizás sí, habría que, ahorita lo checo. Ahorita te lo estoy checando. Pero, Y sí, Mandy estuvo en la quincena de realizadores en 2018 ajá, y ya después llegó a Sundance ah, en 2019. okay, entonces no surgió de ahí al menos eso. Sí, no, Que pero, bueno, es por como la ejemplo, de Violation, ¿no? Que también viene ya de Toronto. sí, es así. Ok. Pero bueno, The Witch, entonces. The Witch creo que sí, ¿eh? The The Witch, Witch, sí, ¿no? Creo que sí. The Babadook sí, también, eso creo que es también sí surgieron de ahí. y The Witch fue como decías con Mandy, creo que se estrenó en Sundance y si mal no recuerdo, En después Cannes. estuvo en Cannes. Ajá. Ahí creo que sí. Entonces, digo, más allá de esto, pues tiene cierta, pues sí, tiene ya cierta expectativa de parte del cine de género y también fue de las razones por las que cuando se presentó toda esta oportunidad de cubrirlo y todo, pues no dudé en intentarlo y al final sí me dieron la acreditación y precisamente pues para cubrir nada más
ese tipo de cine, ¿no? Yo la verdad sí, pero no te acreditas, no buscaste acreditarte con tu página de, con tu cuenta de Letterboxd como muchos colegas. Creo que ya andaban ahí, digo que esa vez se ofendieron un poco y porque pues sigo a esta chica y de pronto me salió un tweet reciente donde alguien, no sé si era la original, pero decía como de ya tengo 500 seguidores en Letterboxd, ya podría aplicar al nuevo festival de que representa esta chica. No, digo, afortunadamente entré por mi página, por Cine Inferno, pero también tengo ahí ciertos, bueno, replicaron cierto material en Screenarchy, entonces pues no hay bronca de ese lado. Digo, si me rechazaban tampoco me hubiera sorprendido. Pero pues al final estuvo bien, ¿no? Y, no, y además sin costo, la verdad es que está como también... No, bastante. Y digo, estuvo más allá de mi experiencia, pero por mi servidor de internet, el festival estuvo bastante en cuestiones técnicas. Yo no tuve así, de parte del festival creo que no hubo ninguna bronca. Te daban chances si no las podías ver o si no habías reservado anteriormente en las primeras funciones, en las premieres de películas grandes sobre todo, pues tenías chance de verlas, de cacharlas todavía 2 días más o menos, ¿no? Después de las premieres mundial. Si le dabas play al archivo, tenías todavía 4 horas para terminarlo. Digo, no es lo ideal que estés viéndolas así, pero por ejemplo yo pude ver. No tengo chance, la verdad es que no te da como mucho chance porque sí, cada día están soltando varias películas, entonces te retrasas y ya ahí te perdiste 2 o 3 películas. Digo, tú en ese sentido, pues tú sí estuviste viendo de todo, ¿no? Yo la verdad sí, o sea, por un lado, para escribir y todo con calma, y yo vi acaso, pues creo que ni 15 en general de todo el festival. Ya fue el de los últimos días, sobre todo el último día que sí me aventé ahí un mini maratón del palmarés, ¿no? Un poquito más de cosas que no eran de género, pero en a grandes rasgos, pues sí me enfoqué nada más en un tipo de cine. Que, no sé, tú, o sea, creo que viste también gran parte de la sección esta llamada Midnight, ¿no? De películas de medianoche. No sé, ahí habría que checar, ¿no? ¿Quién le robó el...? Porque ahora también estoy viendo el South by Southwest. Uh-huh. Trae una sección que se llama Midnighters. Que ya, creo que ya más bien, no sé quién se está robando a quién. O sea, la más famosa definitivamente es Midnight Madness, ¿no? De Toronto. Sí. Pero ahora ya Midnight de Sundance, que también ya tiene varios años. Y ahora los Midnighters, cine de género dentro del South by Southwest. Oye, al rato hasta los festivales de aquí van a tener ya sección de medianoche, ¿no? Sí. Que creo que, o sea, por ejemplo, en Fantastic Fest, pues siempre hay funciones de medianoche. Pero pues no hay una sección como tal, pues todo es cine de género, ¿no? Ahí me acuerdo ver la de Gaspar Noé Love, que nos sirvieron ahí sangría antes de la función y todo, y así de medianoche. Estuvo buena, digo, no es mi favorita de Noé, pero me la pasé bien ese día, ¿no? Yo me acuerdo que cuando la vimos en Morelia nos dieron una cerveza. Yo con la cerveza quedé chido y me dormí, güey, la verdad. Ah, ya de plano. Sí, güey, no. No. Pues bueno, ¿viste la secuencia, la inicial? Vi la primera escena. Ya no hay más. No, me enfilé mi cerveza y me quedé bien dormido. Se pone súper, O sea, no es mi favorita definitivamente. Bueno. Esta de... No, pero no sé, lo dije mal. ¿Dije Love? Dijiste Love. Dije Love, no, es Climax. Es Climax. Sí. No, la Love era la pornográfica casi, ¿no? Ah, no, sí. Pero bueno, sé que viste algunas de Midnight. En general, igual, yo ves que todas las funciones tenían ahí como cierta introducción de los directores.
que de alguna forma, a mí en lo general no me gustan más los Q&As ya que yo vi la película, porque sí te predisponen, ¿no? Algunos, sobre todo, por ejemplo, la directora de Knocking, que creo que fue de las que viste, una película sueca, Frida Kemp, ¿no? Se llama la directora. Luego, luego decía, ¿no? Como yo vengo de un background de documental, a mí en realidad, casi casi traducción, a mí no me interesan sus películas de terror, nada más que vengo a contarles una historia en clave de terror psicológico, pero que no dejo, o sea, me interesé en esta ficción porque sentía que podía darle una relevancia social, ¿no? En el caso de que las mujeres son, no, cuando ahora en todo, a partir de lo del Me Too y todo esto, que no tienen, de pronto no se les hace caso, ¿no? De pronto se les ve como que están exagerando y por ahí va la película, ¿no? A mí me, como que ese tipo de declaraciones medio te predisponen, lo mismo el de Coming Home in the Dark, más o menos como que iba por ahí su. O sea, como, sí, es como, no me interesa el género, pero soy de esta nueva camada, ¿no? De la nueva, el elevated genre, ¿no? Entonces, no sé qué opinaste en general de lo que, Knocking, empezando, o en general de esta idea, de que creo que yo nada más tengo una película que sí logró subvertir el género, pero en general, pues, esa de Knocking, por ejemplo, está bien, ¿no? Está interesante y todo, pero pues tampoco creo que me acuerde de ella dentro de algunos meses. No, o sea, yo creo que, digo, se aprecia como la honestidad, ¿no? De los cineastas y que no pretendan decir como, no, a mí el cine de género siempre ha sido bien importante y es muy menospreciado y la gente no lo ve y tal. Y dicen, no, yo la verdad, mi background es otro, pero encontré que este medio era como el mejor o cuando menos quizá el de más fácil acceso para que mi película pudiera estar en el festival. Y fíjate que hasta eso dices, bueno, va, ok. Viste como, viste tren, se te antojó viaje, órale, chido, trépate. Y la cuestión es que incluso a pesar de eso, por ejemplo, yo pienso como que en tres películas en específico que a lo mejor incorporan estos temas como sociales que yo creo que pueden predisponer como a mucha gente a decir, como que este pedo va a ir por un lado de medio moralizante, medio a lo mejor tratando de subvertir o de cambiar ciertas cosas del género. Y como dices, no subvierten del todo, pero sí integran muchas cosas como a las claves propias del género. Estoy pensando en Censor, en Violation y en Knocking, de la que estábamos diciendo ahorita. Si quieres, ahorita hablamos un poquito de Sensor, que creo que te gustó mucho. Y Violation, que creo que también te gustó, con un poquito de moderación. Y Knocking, que es justo como esta película sueca, que tiene mucho de Ingmar Bergman. De hecho, ahí sale una alusión directa a una película de Están Bergman. viendo, ¿no? ¿Eh? Sí, la Están están viendo en viendo. Bueno, o sea, el en un psiquiatra. sanatorio mental, o sea, en un sanatorio mental les ponen películas de Bergman. Como, ok. Sí. Es, digo, yo no la reconocí, no, de Bergman, la verdad. No sé si he visto 10, la verdad, honestamente. Nunca vi, es persona, ¿no? No, la verdad, yo tampoco la identifiqué, solamente vi que era la Vi en actriz los era créditos finales, creo que sí es Stevie la de. Creo que sí pero es la la de verdad no persona. identifiqué bien qué película era. Pero sí, como dices, es una película que está relativamente bien, tiene como un concepto atractivo y se va como mucho por esa misma línea, ¿no? Es como muy pulcra. Y ahorita que dices lo de la directora que es documental, o sea, que viene de un background de documental, creo que me hace mucho más sentido que sea como mucho más o más pulcro, ¿no? Como todo este seguimiento de una historia y que no trata como de meterse demasiado en cuestiones como relacionadas como a explorar abiertamente como el género, sino como a meter ahí
Y ni siquiera siento que sea forzado, ¿no? No sé tú cómo lo hayas sentido. Yo no lo sentí como realmente forzado, creo que iba como en buena sintonía con, con la clave como... Sí, es este juego, ¿no? De qué es, qué es, está en su cabeza de la protagonista, o qué está, qué puede ser, no tanto paranormal, sino más bien la duda es esa, ¿no? De realmente está, es real lo que está viendo, o lo que está escuchando, o está todo en su cabeza, ¿no? Es más como este terror psicológico. No, a mí no me pareció bien la película, tiene ahí el guiño al final, ¿no? De como el giro en la tuerca que pues te da a entender, va alineado, ¿no? Con este discurso de pues hay que creerle a las mujeres, ¿no? Al final creo que va por ahí. Pero en general digo, no. Se me hizo bien a secas. Completamente, o sea, es una buena película. No me molestó, no creo que regrese a ella en... pues nunca. No creo que la compre en Blu-ray. Digo, a menos que de repente empieces a escuchar tú también, que de repente tocan ahí en la pared de tu cuarto, ya te va a regresar, ¿no? Chance. No, se me hizo más, en ese sentido, incluso más que Sensor. O sea, Sensor me gustó por otras cosas, porque sí se me hace, ahí se le nota a la directora que más, es todo lo contrario, ¿no? Le gusta el cine de género. O sea, no creo que una referencia al Driller Killer de Abel Ferrara o a Holocausto Caníbal, que no es tan... digamos que explícita, pero pues ahí está, ¿no? También todo el subgénero de los caníbales italianos ahí metido, no creo que sea coincidencia, ¿no? No creo que sea de alguien que no ubica o que no haya estudiado bien todo el tema del... Y aparte es británica, no sí. Debe de conocer todo lo de los videonastis y todo esto de la censura. Por eso me gustó, o sea, por ese lado se me hizo... Siempre, también es como soft spot mío de películas sobre cine... No, que aquí, más allá de que sea desde el punto de vista de una censora, tiene como este toque, ¿no? Tú lo mencionabas, creo que en tu texto de Blowout, ¿no? De Brian De Palma, la misma Barbarian Sound Studio, que es un sonidista prácticamente. Son como estas chambitas raras ligadas al cine. A mí sí. Siempre me ha gustado ese tipo de cosas, ¿no? Y la protagonista, más allá de que sea censora, me cayó bien, ¿no? Es como profesional. O sea, justo el hecho de que sean como estas ocupaciones que rara vez tienen como cabida dentro del cine, porque esas películas que decías, ¿no? El cine dentro del cine, se enfocan en los directores, en los actores, en los escritores, pero rara vez como en la parte técnica. Y fíjate, justo como a los técnicos les dejan ahí la parte del cine de género, ¿no? El cine de horror. Sí. O el cine como más estilizado. Y la verdad, les va muy bien. Particularmente en esta de Sensor, como dices, es muy evidente que la directora ha visto chingos de videos. O sea, tiene la estética como muy, muy bien trabajada. Y su misma... Sí, o sea, al final también tiene... O sea, se convierte en un giallo, al menos visualmente. No, o sea, no es como la misma trama de los giallos ni nada. Bueno, más o menos, ¿no? El toque de misterio, de que toma el rol de detective, pero es como el homenaje que ya no solo pasa en referencia, sino en el lado estilo, ¿no? De la película. Es que, fíjate, creo que es algo que pasa mucho, sobre todo como en cuando nos toca ver aquí, particularmente en México, como cine de género, que de repente se nota que los cineastas, o sea, son como muy, muy fanáticos del género, lo conocen muy bien, lo dominan, pero de repente pareciera que nos quedamos como nada más ahí, como nada más en el homenaje, como nada más en la referencia, nada más en decir el género es muy chido por esto. Ah, sí, pero ¿no? ¿Dónde quedó la propuesta, carnal? Ahí... ¿Dónde metemos como algo distinto o qué hacemos con el género? Ya sabemos que está ahí y que es grandísimo y además muy, muy rico,
pero pues ya hemos visto como muchos documentales que nada más justamente presentan como estos homenajes, o que nada más dicen, sí, este cineasta fue grande por esto y esto, exploramos esto y esto, pero desde una perspectiva que ya hemos visto muchas uh-huh. veces. Y creo que lo que dices de Censo es importante, porque sí va más allá. O sea, está todo eso, pero además uh-huh. da como ese paso adicional que pocos cineastas de y género... Creo, bueno, o sea, no solo tira así... Lo que mencionabas, me imagino películas que nada más te tiran la referencia o el nombre, ¿no? Aquí más, o sea, por una parte creo que sí logra, que también me gustó mucho eso, de logra tener su propia mitología. O sea, sí están escenas de la película de Ferrara, pero crea también sus propias películas dentro de la película. Tiene ahí una secuencia en una tienda de video, ¿no? Que a mí se me hizo muy graciosa porque es como esta... ponen a una censora, ¿no? Que más allá de que sea censora, pues es una experta también de cine de videonastis, y el otro güey le dice, no, es que no pares, o sea, ¿en serio tú quieres rentar como, güey, soy la que he visto todo, ¿no? O sea, tú eres un novato, o sea, todo ese tipo de detallitos que crea su propio mundo, eso me gustó mucho, ¿no? Más allá de que se convierte igual con toda la estética yalo y quiere mandar como este mensaje también de, pues quizá la ficción, o sea, ¿qué hubiera pasado si hubieran baneado todos los videonastis? ¿A poco se hubiera terminado el crimen o todo lo malo en Reino Unido? Pues seguramente no, porque creo que... Era lo que tú mencionabas, era lo que mencionabas en tu texto, ¿no? Que era una de las cosas que ¿mm? Te sorprendió de la película, que tú esperabas que fuera como una cosa... abiertamente condenatoria sí. Y resultó que no. Resultó que no. O sea, ¿cómo? Ya venía como, ajá, como... O sea, incluso viendo la película, que la protagonista, digo, repito, es un gran personaje, más allá de que se nota que no le gusta ese tipo de cine, ¿no? Que obviamente tiene un punto también, ¿no? De que dicen, ah, o sea, esto es sumamente misógino y son fantasías, ¿no? Son obras maestras, lo dice así como, entre comillas, son fantasías hechas por hombres y todo esto. Más allá de esto, creo que el personaje, pues, es un personaje bien construido, ¿no? Como un profesional, que también es como clásico del cine, como cuando sigues a alguien así sumamente dedicado a su profesión y que se lo toma muy en serio y que quizá, o sea, sí asoma cierto disgusto personal, pero tampoco es que censure todo, ¿no? O sea, es objetiva. A mí me cayó muy bien en ese lado la protagonista, pero creo que sí daba para pensar que igual el discurso de esta película era como más que te iba a condenar, ¿no? De porque creo que algo viene... Es violento, es misógino... puede afectar a la población, y al final termina siendo todo lo contrario. Se está, prácticamente se está burlando de esa idea, ¿no? De esa idea es que de los británicos. Sí, tú lo dijiste bien, o sea, uh-huh. La protagonista es una chica que está haciendo su trabajo, y además que es muy profesional. Entonces, desde ahí, independientemente de que le gusten o no los videos o el material que ve, ella como se compromete con su trabajo, y yo recuerdo que había una escena en la que estaban como comentando uno de estos videos ahí con otro de sus colegas censores, y es como una cosa, sí, la película en la que destripan a tal y que le cortan la cabeza a tal y que hacen, sí, claro, así, como si estuviera algo ya muy muy burocratizado y ya como parte de algo como cotidiano, ¿no? Que se trata como de otra forma y ya no desde este placer como personal. O sea, no sé, de repente yo vi eso y dije, claro, ya hay como, lo ven hasta como críticos de cine, ¿no? Que de repente ven como muchas películas y ya esta parte de ver ya pasa, va más allá como de si te gusta o no. Uh-huh. Es ya como una cosa de, la veo, sí, escrita tal, 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 hago un texto y vámonos, ¿no? O sea, sí, tal cual. Ya muy mecánico el asunto. Sí, hasta que les... O sea, dentro de la misma película, ¿no? Que una de las que ellos aprobaron, ¿no?
termina pareciendo que un criminal replicó las el modus operandi del asesino dentro de la película, ¿no? Ya hay como que... eso también me pareció curioso, de que al final son sensores, bueno, ella en particular, y terminan siendo como si un cineasta fuera señalado, ¿no? Por... le echan la culpa, ¿no? De que afectaste, ya un asesino está tomando inspiración de tu película, ¿qué responsabilidad tiene? Y como que trasladan esa... Ya, cuando empezaron por ahí, dije, creo que esto va por ese otro lado de, pues sí, como no responsabilizar 100% a las películas. Y al final creo que lo logra, ¿no? Creo que sí es medio absurdo pensar eso de, ¿a poco si baneábamos Holocausto Caníbal o Thriller Killer o todos estos slasher, ¿no? Que prohibieron en los videonastis, ¿sí hubieran arreglado el Reino Unido? Ya no hubiera existido crimen, ya no hubiera existido racismo. Pues no. O sea, al final eso ha existido antes del cine y va a seguir existiendo. Veten a Michel Franco o no. Pues la cosa es que muchas veces el cine es... y no sobre el cine, sino como la industria del entretenimiento... Es un gran chivo expiatorio. Es como lo de los tiroteos. ¿Cuántos años no hemos escuchado esta historia de que los tiroteos en escuelas de Estados Unidos son responsabilidad de los videojuegos o de la música, de la música de rock o del heavy metal? Entonces, siempre el entretenimiento va a ser un buen chivo expiatorio para que realmente la gente se concentre en donde están los problemas y hicimos uno de reales. Acabamos de grabar un podcast de esta, ya viste, ¿no? La de Run, Hide, Fight, que igual sí, sumamente controversial, pero ya la ves la película y ves, no, o sea, como creo que no daba tan para tanta controversia y de pronto la gente se imaginaba, ¿no? O está explotando a las matanzas en Estados Unidos o puede provocar nuevas matanzas. Y al final... ¿Sabes que es una cosa que tiene que ver más con quién está distribuyendo? Y es una cosa también... Es una cosa política. Uh-huh. No es una cosa que tiene que ver con la película como tal. Que a mí la película me gustó bastante. Y no me parece que fuera como particular. O sea, creo que he visto películas mucho más... explotativas del asunto de los tiroteos, uh-huh. Incluso arropadas por, digamos, por la crítica y la industria, por ejemplo, la de Denis Villeneuve, la de Polytechnic, uh-huh. de 2009, me parece mucho más explotativa de la cuestión de los tiroteos escolares que esta. No, esto es más lo contrario. Sabemos por qué la atacaron, sabemos por qué le fue tan mal con la crítica. A mí no fui tan fan, pero igual, o sea, es más película incluso como de acción o thriller ahí, survival y heroico, que realmente controversial, ¿no? Regresando acá con lo de Sundance, a mí no sé qué te pareció a ti. Tú ya la habías visto en Toronto. Creo que es la, para mí la película que más, o sea, Sensor me gustó más, pero por esas otras razones, pero la que creo que sí genuinamente logra subvertir de alguna forma, sobre todo el Rape and Revenge, este subgénero sumamente controversial, es la de Violation. Digo, es una película que no es la clásica de venganza donde termines feliz, por así decirlo, como... No, es el contrario, ¿no? Que creo que también por eso está contada de manera no lineal, ¿no? De que te echan la venganza, que de todos modos es una escena así sumamente... La chica está vomitando, ¿no? De todo lo que está haciendo, no es como que está obteniendo... ese placer, esa catarsis, y te lo ponen así, y creo que cierra
ligándose más a las consecuencias que va a tener sus actos. Digo, ¿y qué va a pasar con tu hermana, por ejemplo? ¿No? O sea, después de que hiciste esto. Creo que por varias cosas, más allá, digo, a mí me gustó en general, pero creo que sí logra la intención de este tipo de película, o al menos de lo que venían prometiendo otros directores. Estos tipos ni siquiera lo mencionaron en su introducción en Sundance, y creo que son los que terminaron por subvertirlo más, ¿no? Uh-huh. O sea, tan solo toda la construcción de la escena de la violación, que en todas estas de Rape and Revenge, bueno, en la de Ferrara, Miss 45 o en Thriller, ¿no? Es más como... bueno, son criminales, ¿no? En la de Ferrara, que violan a la chica en la calle y luego se encuentra otro criminal adentro de su casa y también la violan, o en la de Thriller. Pues es un tipo que la hace adicta, un tipo desconocido, ¿no? Se sube a su carro y la termina secuestrando prácticamente, la convierte en adicta a la heroína y la obliga a prostituirse, ¿no? Y acá, ya desde ahí, desde ese tipo de películas, digo, hay otras como... los slasher, ¿no? Bueno, no tanto slasher, pero más ligadas como esa explotación a Spit on Your Grave, por ejemplo, que también van por ahí, ¿no? Como más, en un acto más brutal. No quiero decir que una violación en ningún caso sea no brutal, pero acá sí te construye como todo un escenario de entre familia, política... Es el cuñado, que lo conoce, es amigo de la protagonista desde la universidad, no solo es esposo de su hermana, sino que se llevan bien, ¿no? Ella es la que lo besa al principio, eso después el güey se lo quiere echar en cara, ¿no? De, pues que tú no me estás provocando, o sea, como que sí se siente más realista por todo lo que se ha escuchado recientemente, ¿no? Del Me Too, de acusaciones y de que suelen suceder en los ambientes de mayor confianza, ¿no? Creo que por ahí sí logra darle toda la vuelta a lo que habíamos visto del Rape and Revenge. Incluso, no sé si viste la de... Una que se llama Revenge. Yo la vi en un Fantastic Fest hace como 4 años. ¿Revenge? Y también, ajá. ¿Mande? ¿Revenge de la gringa? Gringo canadiense, pero en general... Yo la vi como una película así, que también sé que hay muchas así, porque era una chica la que cobraba venganza. La vi hace 4 años, lo que recuerdo era más como survival movie, como que nunca entendí bien por qué la estaban aclamando como la gran película que subvierte el Rape and Revenge, ¿no? Era como, O sea, la chica le pasaba al... Ni siquiera recuerdo bien la película, pero en general mucha parte de la película era ella tratando de sobrevivir, no el ataque de los demás. Era como su rival movie, más que otra cosa. Y con esa de Violation sí sentí como que, ok, sí está hablando de lo que está sucediendo y está dándole un giro al género. Te puede gustar o no, pero creo que sí se lo da. No, y además que también, independientemente de eso, de que está como tomando un contexto como mucho más cercano, más realista y como más familiar, porque creo que algo muy importante es que la escena de la violación como tal, el acto como tal, no es, ni siquiera está presentado de forma explícita. Está construido de una forma como mucho más atmosférica y que justo por esa construcción que es como muy hábil, se vuelve hasta más brutal, ¿no? Y la escena de la venganza, que está como estructurada en medio de la película, no al final, no al principio, sino en medio, también le da como otro tono, ¿no? Porque es una película que ves la primera vez y te deja, justo por todo esto que mencionabas, como muy, muy desorientado. Y como muy, o sea, raro, porque es esa misma desorientación que sientes cuando ves una película de género, un slasher o una película gore o un rape revenge efectivo, te queda como esa sensación, ¿no? Pero no es ni de para nada satisfactoria. Es algo como revolvente, es desagradable. Por eso justamente creo que los programadores de Midnight Madness decían que esta película haría un gran double feature con Possession, ¿no? La de Zulaps. Ah, vaya.
Y digo, hasta cierto punto, pues sí, por supuesto, porque también son películas que trabajan en clave, con ciertas claves del cine de género, pero que obviamente llevadas como un contexto mucho más personal, mucho más cercano, pegan mucho más fuerte. Lo que tienes, por ejemplo, en las películas que mencionabas, como la de MS 45, I Spit on Your Grave, era que había como esta distancia entre la víctima y los perpetradores, ¿no? Que los perpetradores era como muy fácil desear Sí, la venganza, porque eran unos ojetes y eran como los malos y eran ladrones y eran gente con la que era fácil como antagonizar, ¿no? Y aquí no es obviamente que estén poniendo al tipo que comete la violación como alguien, digamos, como No, bueno, pero para ella es muchísimo como más fácil cómodo. de empatizar, pero sí es como algo mucho más cercano, porque dices, güey, o sea, este tipo tenía una relación con ella de cierto carácter, y después se fue transformando en algo como muy, muy, pues, hasta monstruoso, ¿no? Sí, porque incluso o sea, la secuencia como tal que mencionabas, pues para ella se nota es más confusa que otra cosa, ¿no? O sea, Sí. No sabe qué hacer. no sabe qué hacer, ¿no? O sea, Sí. tampoco es como, es este desconcierto total y creo que no en vano o sea, conforme avanza la película, que te empiezan a meter cosas más bien del pasado antes de que ella decide, pues ya cobrar venganza. Que la venganza, por lo que, o sea, está subida de tono, más en lo que sugiere, no tanto en o sea, hay como dos imágenes donde, pues sí está el güey ahí colgado o le está ahí, le está cortando un cacho de pierna, pero es más lo que sugiere, ¿no? Lo que realmente te muestra. Pero luego creo que la película también toma, no sé, o sea, la última parte de la película es más sobre la relación con la hermana. O sea, a mí siempre me hacía eco en los diálogos casuales que cobraban sentido después, de que ella era como siempre había tomado ese rol protector, vengador de la hermana, ¿no? Y que a la hermana de pronto no le gustaba, le decía, güey, lo haces más por egoísmo y todo. O sea, no creo que sea en vano que lo hayan puesto al final de la película todo esto. A mí me quedó pensando más eso, ¿no? De madre, o sea, ¿qué va a pasar cuando la hermana se entere de que se vengó de este cabrón mi hermana? Y cómo prácticamente lo digo, no sé si es spoiler o no, pero está en medio Bueno, de la película. de todos modos, vean la película, porque independientemente de lo que podamos Sí, como pero decirles, creo que sí es algo que, o sea, no es lo que esperan, ni no es es la lo que piensan. clásica, más allá del rape and revenge, en general del cine de venganza, ¿no? Donde la venganza es la catarsis en el clímax, ¿no? Muy satisfactorio, no en todas, obviamente, pero esta es más se apega a este tipo de cine, ¿no? Como, pues tampoco es o sea, pues por algo nosotros todos nos detenemos, ¿no? O sea, si nos hacen algo y todo, tampoco es tan fácil como, me voy a vengar y voy a salir a matar a todos. Pues no, güey. Espérate, ¿no? Va a haber consecuencias, cabrón. Entonces creo que por ahí creo que lo cumple. O sea, creo que sí lo explora Rape and Revenge, cine venganza en general. Más allá de que, tú sabes, a mí me gustan un montón ese tipo de películas de donde sí sales, sí sientes satisfacción en el acto vengativo. Pero también me interesó este de Violation por cómo sí siento que lo logra subvertir de alguna forma, pues estos géneros, ¿no? ¿Qué más, Jorge? Pues digo, si estás de acuerdo, creo que sería buen momento para pasar como al que creo que era tu plato fuerte, o uno de tus platos fuertes, Sí, ya el festival. dejando Midnight, que obviamente también se hizo medio. No sé, o sea, en el palmarés, ni siquiera partido, o sea, no había ni un premio Midnight.
un premio, o sea, pues estaban como, ah, sí, ¿no? Las de mediano. La verdad películas es que para los raros. El palmarés fue una verdadera cochinada, pero yo alcancé a ver tres. Hasta para el caso, mejor que no hubo premio para la sección, ni falta hacía. Si así van a estar los premios, qué pues bueno. Creo que, o sea, de todas las que, o sea, de, bueno, de Midnight, ahorita nada me falta el docu, The Glitch in the Matrix, que ya por eso también lo va a ver ya, pues ya se estrenó, ¿no? Pero de las, todas las ficciones sí las alcancé a ver, pues tampoco hubo ninguna que me disgustara. O sea, creo que Violation, Mother Smokers, que es más, o Smokers, no sé cómo se pronuncia, es más comedia negra, pero bastante bien. Coming Home in the Dark. ¿Dices que esa es como las de Quentin Dupieux? Sí, tiene ese humor absurdo, pero es más negro todavía esta de la de Mother Smokers, algo así. ¿Qué más estuvo en Midnight? Bueno, Knocking, que es como la menor, creo. ¿Viste esta de 8 for Silver? No la alcancé a ver. Esa ya estaba. Esa que era como premier, ¿no? Aparte. Sí. ¿Qué otra está en Midnight? Déjala, checo. Porque eran cinco, ¿no? Eran cinco ficciones. Y un documental. Ah, Sensor. Ya la hablamos. Uh-huh. O sea, de Midnight era Sensor, Knocking, Coming Home in the Dark, esa de Mother Smokers y Violation. Y el documental de Glitch in the Matrix. Pero bueno, más bien, pues sí hay que hablar de Sean Sono, ¿no? Porque creo que esa de Los Lobos no te gustó tanto, ¿no? La de 847. No me gustó nada. O sea, no me gustó nada. Y no, digo, más allá de que la película estuviera mal, no. O sea, la película no tenía nada malo. O sea, nada de qué quejarse. En cuestión, digamos, como técnica, incluso ahí como quisieron meter algo de body horror como muy efectivo. Pero, híjole, la verdad es que ese tipo de películas ya se ha visto tantas veces y ya se ha hecho tantas veces igual, que realmente ya fue como, quizá un poco también ya como fatiga festivalera, y era como de, esto lo hemos visto un chingo de veces, mejor hecho, con mejores efectos, pero bueno, todo bien. Era de las que estaban ahí. Yo tenía apuntadas, pero igual, al final te digo, no vi tanto como en otros festivales, también porque me dediqué más a escribir y más relax. La única que sí sentí así gacho no ver fue la de Ben Wheatley, In the Air, y ya la comentaremos eventualmente, seguramente no va a tardar en estrenarse, que se fue todo a este tema de mis problemas técnicos. Me refería a ese día con que me traicionó el mero día de que yo también ya la había guardado prácticamente para el final dentro de, o sea, no la vi el día de su premiere y ya tenía como el archivo de la segunda ronda y tenía cierto límite de tiempo y eventualmente mi internet falló y pues no la pude ver. Pero bueno, en este lado de las premieres, que tampoco estaba como en incompetencia, nada más era, digo, Sean Sono, ¿no? También un director ya que, pues no creo que le cambie nada si gana Sundance. Lo curioso también mencionar, se me pasaba lo de Midnight, que salvo el documental de Rodney Asher, las demás sí todas fueron óperas primas. Y creo que es como más o menos lo que les gusta en Midnight de Sundance, como darle oportunidad a pues cineastas debutantes, ¿no? Que me parece bien, ¿no? Pues sí, nuevas voces y al menos estos, los hermanos Guit, belgas de la de Mother Smokers, pues sí, para mí ya son como, a ver qué van a hacer después, ¿no? Talentos a seguir.
Pero bueno, Shan Sono simplemente estrenó Prisoners of the Ghostland. Sí, era mi película más anticipada. Pues yo creo del año, más allá de que falta, de que vamos en el segundo mes. Pues ya nada más me falta ver la de Last Night in Soho de Edgar Wright. ¿Qué más? No sé. O sea, con todo lo que se ha cancelado y todo. No sé exactamente. Bueno, la de Leos Carax. La de que musicalizada por Sparks, que también pude ver el docu de Edgar Wright. Ahí al final salen ahí algunas secuencias y los visitó al mientras estaban filmando Leos Carax. Entonces como que me reavivaron esa, que tú ya la traías desde el año pasado en tus anticipadas. Pero bueno, regresando a Prisoners of the Ghostland, Nicolas Cage, Shan Sono. Pues de estas películas que todo, creo que todo lo contrario, en teoría también, porque al final creo que hay algunas cositas ahí que las podríamos ligar a cosas, preocupaciones sociales de Shan Sono, con lo del peligro nuclear y de radiación que ya viene explorando desde hace tiempo, desde lo de Fukushima, ¿no? Se llama la ciudad. Fukushima, sí. Fukushima, en 2011, pues que tiene Topo, Land of Hope, Love and Peace, por ahí hay ciertas ahí referencias, y lo sigue explorando por acá en Prisoners of the Ghostland, pero más allá de eso, pues sí es como el otro tipo de cine, ¿no? O sea, no sé qué te pareció a ti en general, pero al menos, a mí la primera, ¿qué será? Como la primera media hora, donde introducen el pueblo y ves que son vaqueros, son samuráis, hay negros, hay japoneses, mujeres, niños, geishas, hay de todo. Y te introducen como la trama y el conflicto y que este aparato tecnológico, esta mezcolanza híbrida, pues de Shan Sono, ¿no? O sea, eso lo disfruté. Como no tienes idea, o sea, de lo del festival, sí era como, güey, sí, este es, al final este es mi tipo de cine. Sí, resulta, o sea, como resulta muy raro ver una película que se atreva como a hacer como esta explosión de géneros, ¿no? En ese sentido, creo que hay una cosa ahí muy, muy propia de los japoneses. Digo, particularmente porque apenas el año pasado tuvimos oportunidad de ver Labyrinth of Cinema, de Nobuhiko Bayashi. Y ahorita, digamos, con todo esto que va incorporando Shan Sono en Prisoners of the Ghostland, que, digamos, no hay género que se le escape. No hay como... Es un western. Pero es que es película de western, es una película de ninjas, es una película como de heist, es una distopía post-apocalíptica, pre-apocalíptica. Marciana. Hay marcianos, hay un traje que explota en partes del cuerpo particularmente dolorosas. Entonces, y si te fijas, o sea, esa primera media, es una media hora completa. Sí, 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 la media simplemente hora. Es nada más o sea, ver el pueblo, ver como todo esto y que te explican de qué va el conflicto, ¿no? Y de qué va. Y no pasa nada más, pero. Eso te explican en 10 minutos, ya. Ajá. Esto es simplemente como perderse ahí en todo lo que uno va construyendo. O sea, yo desde ahí dije, no, pues, o sea, aquí estoy disfrutando desde la iconografía, todo, ¿no? Y ya cuando te explican esto de lo de los testículos, que no solo es un traje que va a explotar, sino que tiene ahí dos bombas en cada testículo de... Y bueno, Nicolas Cage, que ya también, digo, Mandy, Color Out of Space, y aún así me parece que esta, creo que es una película también de momentos, así de diálogos, que me sigo acordando. Más allá de que te digo, baja medio raro todo esto del lado del otro escenario posapocalíptico y de que ahí Shan Sono mete lo de los fantasmas nucleares y que termina siendo menos brutal de lo que yo iba a imaginar, es como violencia más heroica. No, sí. Es que el tono está muy diferente. Por ejemplo, mencionabas la de Topo, la de Himitsu.
Y es una película que tiene también a lo mejor ciertas, como ciertas licencias, pero es dura, es una película como muy Sí. dura. Y creo que, no sé si fue también la tuya, Eric, pero cuando menos yo, fue la primera que yo vi de Sian Sono en el cine, justamente no muestra en la Cineteca, la de Top. La de Topo, Sí. no, yo que vi, yo creo ya fue después, de hecho. Yo todavía esa, incluso la de Guilty of Romance tenía mi DVD pirata ahí comprado en frente de la Cineteca. Antes no tenía tanta chance de irme a, porque yo iba en las tardes a la universidad. Fue esa época, 2011, 2012. Creo que la primera que vi de Shenzhen en el cine fue hasta Why Don't You Play in Hell, en Ficunam. En el Tijunán, en el autocinema. No, la vi en Diana, porque Ah, en Cinépolis okay. Diana, y que también fue de mis funciones así. La acabo de volver a ver, la de Why Don't You Play in Hell, y me sigue gustando mucho. Pero esa, le guardo mucho cariño a esa, porque estaba Grajales, estaba Alberto, y digo, no estábamos juntos, pero en general sí era como el comentario de qué gran película y qué gran función y qué gran diversión en público y todo. Creo que esa fue la primera que vi de Sean Sono. Sí me perdí. Sí. Porque Y que Cold va Fish mucho también. ¿Mande? ¿la cuál? La ¿Cuál? de Cold Fish, Ah, Es Switch. Mortal, también estuve en una muestra. Yo Sí. tengo mi DVD región, pues gringo, y que lo pedí desde hace un chingo de. O sea, la vi cuando era reciente la película. Pero antes yo era más así de. No, casi no podía, no salía y así, no era tan asiduo a la cineteca. Bueno, nunca he sido tanto. Que se me ha sido. Y sí, o sea, de Sean Sono más bien fue de descubrirlo primero en DVD. Y ya en cine, bueno, he visto Why Don't You Play in Hell. Llegué a ver la de Tag, también en Ficunam. También, Pero en sí. general, pues también Tokyo Drive la vi en DVD. Pues creo que no llegó más que en Tokio Tarak creo que estuvo en un Rivera Maya, Rivia, sí, creo que es Planta un la Rivia. Cuña. Sí, es más de. Y lo mismo, pues Takashi Miike. Creo que de Miike la primera que vi así en cines fue en un Cabos. Esta de fantasmas que ya ni me acuerdo de lo mala que era. Ya ni me acuerdo de su título. Yo ni me acuerdo cuál fue la primera, pero fíjate que ahorita justo que mencionas a Takashi Miike, una película de la que fue como inevitable acordarme al ver Prisoners of the Sí. Ghost Land fue Sukiyaki Western Sukiyaki Django, o Western sea, Django. Sí, eso era sí. una clase Y como aunque le, muy... aunque Sean Sono odia que lo comparen con Tarantino, pues yo también la vi muy, o sea, por el simple hecho de si me pones un western y, o viceversa, una película con samuráis y de pronto metes música, ya sea como más oriental o más de spaghetti western, por ahí suena Elvis, por ejemplo, en la de Sean Sono. Sí. Pero hay como ahí unas tonaditas ahí, instrumentales que suenan más como orientales. Pues me suena a Kill Bill. O sea, más bien la conclusión creo que yo estaba haciendo en mi reseña. Eso sí haría enojar a Sean Sono, Cabrón. fíjate. No, y a él, o sea, lo que él decía es que en Why Don't You Play in Hell, cuando renace Bruce Lee con su traje amarillo, que sale acá también este tag. Sakaguchi, sí se pronuncia así, ¿no? Bueno, Tak, ¿no? Que le llaman así, que es el samurái, el matón de Bill Moseley, que también me de sus interpretaciones memorables, que también me recordó a, perdón, Sean Sono, me recordó Django, la de este güey que tiene su, ah, se me fue el nombre, qué vergüenza. Ah, ¿Quién, Don Johnson? Don Johnson, sí, que también luego salió en las de S. Craig Soller. Ajá, que era como el dueño de la plantación y que tenía así su acento súper sureño. Así se me figuró mucho lo que hace Bill Moseley en Prisoners of the Ghostland. Te van a No, o sea, lo que regañar. a Sean Sono le molestaba de que le dijeran de que el traje de Bruce Lee era de Kill Bill. Y ahí sí era como de, güey, pues no. Y incluso en Tokyo Drive hay una escena donde alguien le dice. Sale así de la nada un güey vestido
del traje de Bruce Lee y alguien le dice así de, ah, estás, es como Kill Bill, y se enoja el personaje, no, güey, es Bruce Lee. Pero ese era como, pero más allá de eso, pues creo que son tres tipos que nacieron en los 60. Estoy hablando de Takashi Miike, Tarantino y Sean Sono, y que crecieron con Sergio Leone y Corbucci, ¿no? Y cine de samuráis y Lone Wolf and Cub, que era samuráis, pero ya más violento, ya no eran los samuráis de Kurosawa, y acá ya explotaba la sangre y todo. Simplemente son tres tipos de la misma generación con un montón de mismas influencias. Yo lo veo por ahí, ¿no? Y Sí. inevitablemente, o sea, la van a comparar con Kill Bill. Esta de The Prisoners of the Ghost Land, porque tiene ahí como esa mezcolanza que Es dice. que mira, realmente hay tantas películas y tantos géneros ahí que realmente con la que la quieras comparar, carnal, cabe. O sea, A mí está Star yo Wars leía por tweets ahí. que decían que Mad Max cabe también, güey, ¿por qué A mí no? Mad Max en el look, pero los personajes estos, el rap clan, para mí era como ver Star Wars. O sea, era como, no eran más, o sea, eran como estas criaturas ahí medio raras de un planeta raro, que eran, o sea, eran bien, eran como raros, pero no eran malos. O sea, yo era como, sí, o sea, Shanson no de todos lados. A mí lo único que me pareció particular y es como que toda esta, todo lo que construye no termina explotando en ese sentido más violento y sangriento. Y creo que tiene que ver también con todo el tema este de la redención, la reencarnación, que lo mencionan ahí explícitamente, ¿no? Se supone que el personaje de Nicolas Cage en un punto reencarna, ¿no? Y él lo dice, ¿no? Reencarné y soy radioactivo y soy el elegido y me voy a redimir y todo. Y es, creo que tiene que ver con que le dio un infarto en la preproducción de Prisoners of the Ghost Land a Sean Son, ¿no? Y quizá también por ahí vi cuando el traje va, si trata mal a a Sofía Boutella, a la mujer, explota. No sé si sea Sean Son o también diciendo, ya después del infarto, pues igual y sí me pasaba de lanza, ¿no? Y por eso me dice misógino. No, Ya, mismo. fíjate, por eso ya se puso dos bombas en los testículos, ya Exacto. para ya. Y qué mal, o sea, tiene otro sentido la violencia de esta, de incluso de cosas recientes, por ejemplo, de Takashi Miike, la Blade of the Immortal, o esta de, no sé, la sentí como que era más heroica o. O sea, tampoco hay como gran tensión de que, ay, se va. No, o sea, llegan sin spoilear, pero se soluciona relativamente sencillo, ¿no? Al final es como. Como lo que decías, sin mucha violencia, pero eso no, o sea, fíjate, yo no había reparado hasta ahorita que lo comentabas respecto como a que no es una película tan violenta como uno podría pensar, pero eso no quiere decir que sea Así menos es, o sea, sí satisfactoria. lo es, pero al mismo, es como el tono. Porque al final, pues el Tak sí le. O sea, sí hay escenas con espadazos y la sangre sale. Al final plomean a lo Django con una como metralleta, ¿no? Una de las nietas del antagonista. O sea, sí es violenta, pero no tiene ese tono como brutal, ¿no? Creo que va por ahí como. Es otro tipo de violencia. Que ya, obviamente, Sean Sono, pues tiene. Tiene una película navideña de muy dulce y Es que ya es, creo que ya es la violencia ya es la violencia de un hombre que volvió a nacer. Entonces, como decías con lo del ataque al corazón, renació, renació. Y más allá algo. de que también, o sea, es un tipo como el propio Takashi Miike, pues sumamente versátiles y, ¿no? Que tienen una filmografía muy extensa y que de pronto acá en Occidente, sobre todo, los ligamos siempre a una violencia. Jorge, ya se nos va a acabar el tiempo. ¿Favorita de Sundance, rápido? Más allá de género. Más allá de género, o sea, creo que me gustaría mencionar dos. Una es La Noche de los Reyes, que igual comentábamos ahorita fuera, antes de empezar la grabación del podcast,
que está representando a Costa de Marfil en los Óscares. Creo que está en la lista de semifinalistas. Es una gran película, sale Denis Lavant. Tiene sus bemoles, pero es una muy, muy buena película. Y la que más me gustó... Festival Scope. Yo la pedí. Pídanle a Eric que les preste su cuenta de Festival Scope para que se la pueda... No, para te que digo que apenas... ¿No? No, es que esa no te la soltaban así, la tenías que pedir. Ah, ya. Sí, a ver. La clásica. Y la película que más me gustó fue un documental, The Most Beautiful Boy in the World, sobre este actor Bjorn Andersen, que muchos conocen como Tadzio de Muerta Venecia, pero que muchos espectadores contemporáneos seguramente van a reconocer como, ah, el viejito que le chingaron la cabeza en este tiene una historia fascinante detrás de él, detrás de lo que pasó. Eso sí, sí me quedé ganas de ver eso. Es un estupendo documental y seguramente se va a poder ver en el transcurso del año. Entonces, cuando salga, no pierdan la oportunidad, muchachos. Y Coda, ¿no? Fue también, aunque no lo digas, yo sé que te encantó. Coda y la del Hijo de los Monarcas, ¿o cómo era la de Tenoch? El Hijo de los Monarcas. Fíjate, esa no está mal. Pero sí, ¿no? La de Coda. Yo vi la original de La Familia Belier y... No, la odié en su momento. Qué bueno que no viste Coda, Carmen. Nah, ¿para qué? Sí, va a estar aquí en Cinépolis Click en 3 meses, güey. Sí, ¿para qué gastar una de mis...? Porque creo que te iban contando, ¿no? Ahí como las que redimías. Creo que tenías 10... Más allá de las que reservabas, como 10 ahí de otros días, te las iban contando y pues para qué gastarme una en Derbez, cabrón. Pero listo, muchas gracias, Jorge. No, de nada, que nada, a ti. Ahí le das cobertura en Butacancha. Ahí por ahí tiene varios diarios de Sundance y también por ahí hay otro en audio en Derretinas. Ah, junto con... Ya ni te acordás. Listo. Bye, bye.